El periodismo digital es la convergencia de los medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, en una misma plataforma denominada Internet. Los antecedentes del periodismo digital se remontan a 1993, en Estados Unidos, cuando varias editoras de prensa publicaban información en Internet. El primer sitio web proveedor de información fue el diario The Chicago Tribune a través de American Online. Para 1994 se encontraban en línea más de 70 publicaciones como Mercury Center, The Chicago Tribune, The Atlanta Journal and Constitution y The New York Times. Las versiones digitales de estos periódicos ofrecían el mismo contenido que la versión impresa. Pero en la actualidad hemos visto una evolución del periodismo digital, con características orientadas a la inmediatez, a la integración de formatos, interactividad y a la optimización de los recursos digitales. Las tres características que destacan del periodismo digital son multimedialidad, integración de formatos como texto, audio, video, gráficos y fotografías. Hipertextualidad, acceso a la información multidimensional y una navegación a través de hipervínculos. Interactividad, usuarios activos dentro del medio que se comunican de forma instantánea a través de comentarios. Periodismo digital le permite a los periodistas crear un medio independiente de las grandes agencias noticiosas. Brinda una alternativa para ejercer el periodismo con los mismos fundamentos de la ética y búsqueda de la verdad, a través de una plataforma sin limitaciones de comunicación y con alcance global. Pero también significa para los comunicadores y periodistas nuevos retos teóricos y prácticos para entender este medio dinámico e innovador.